Bueno, estamos aquí en la Asociación Apliger, bueno, dentro del marco de esos 25 años que hacen este mismo año, desde que nacieron, a trabajar por las personas que tienen adicciones al juego del azar. Y bueno, qué mejor que en ese marco incomparable venir a entregar el carnet del voluntariado, ¿no? Ellos tienen 14 voluntarios y les vamos a entregar, que bueno, por motivo de trabajo algunos faltan, es lógico, es normal. Vamos a entregar 8 carnets de voluntarios a personas que dedican su tiempo a hacer la vida mejor de los demás. Y creo que muchas veces a estas personas pues, no se les valora en la medida de lo que ellos aportan a la sociedad, y qué mejor manera que venir desde la institución a la que represento, que es la Junta de Andalucía, a mostrarles nuestro cariño, nuestro arropo y a decirles que deben de seguir porque, bueno, todos somos granitos de arena, que al final haremos una montaña, y por supuesto creo que las grandes cosas se hacen desde lo pequeño, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que ahora los grandes cambios vienen desde lo local, desde lo pequeño, y todo suma para transformar. Yo, Ana Delia, pues nosotros hacemos los 25 años este año, en el mes de noviembre. Queremos hacer una serie de actividades, y una de ellas pues ya llevaba prevista bastante tiempo desde que salió Ana en el cargo. Pues fue una de las principales cosas que nos dijo de que quería hacer, ¿no? Y bueno, nosotros pues dijimos, cuando quiera pues puedes empezar, puedes hacer el tema este de los carnets de voluntarios. La verdad que por motivos de trabajo pues no ha podido ser, lo hemos suspendido varias veces, pero bueno, ya hoy pues vamos a hacer entrega de 8 carnets de voluntarios. Somos 14 personas voluntarias, todas ellas son personas que han pasado por la enfermedad del juego patológico, o que son familiares de personas que han pasado por el juego patológico. No tenemos en nuestros voluntarios. Los voluntarios nuestros son todos personas que han terminado su tratamiento y que, bueno, y que se han quedado aquí a ayudar o a aportar algo que en su día pues se le dio la asociación. trabaja bastante el voluntariado, pues la coordinadora trabaja bastante con Apliger. Nosotros todos los años pues vienen actos que organiza la coordinadora del voluntariado, como son congresos del voluntariado o cualquier reunión que hagan, pues tratamos de asistir, y de hecho hace poco estuvimos en un congreso en Sevilla y ahí pues también tuvimos contacto con ella. Bueno, ahora mismo estamos con unas 140 personas. Nosotros, como centro de tratamiento ambulatorio, pues bueno, empieza el tratamiento, tenemos otras adicciones también, no solamente de juego patológico. Nosotros ahora estamos recibiendo muchas personas con problemas de juego online, ¿no?, que son los que nos están llegando, y de últimamente, la semana pasada, según los monitores aquí que están, pues se recibió a 3 personas de juego online, que bueno, que hasta incluso se llega a jugar fuera de España, ¿no?, en páginas que salen ahora. Vino un chaval hace poco, esta semana, donde había abierto una página en Francia, ¿no?, y jugaba a través de una página de juego online en Francia. O sea, que ahora el juego online nos va a venir, vamos a recibir muchísima gente, porque esa es la nueva adicción que...